Cerda y Memo Hernández, sus dueños de Guanajuato. Usarlo eran sus planes, ya lo estaban esperando el Gallito y sus primos, y el Chispas para montarlo. Pero enfermo en el camino, no lo pudieron salvar. El federal a la muerte, hasta no pudo ganar. ¿Cómo estamos, mis amigos? Muy buenas noches. ¿Ya se escucha esta cosa o qué onda? Díganme, por favor, si ya se escucha. Échenme el grito. Espero aquí un mensaje en el chat. Si ya estamos bien, si ya se escucha la transmisión, por favor. Ayúdenos. Tuvimos aquí un detalle al momento de iniciar porque esta máquina que tenemos utilizando en las transmisiones y para editar los videos, la tuvimos que formatear, meterle el sistema operativo nuevo y cargar todos los archivos y todo el desmadre que es eso. Y por lógica, pues algo aquí siempre falla en las configuraciones. ¿Se escucha o no se escucha, mis amigos? Díganme. Eso es todo. ¿Ya se escuchó la canción al final ahí? Por favor, échenme la mano de esa carrera. ¿Se escuchó la canción al final? Eso es todo. Bien, pues vamos a saludar a los grandes amigos. Vamos a saludar a los grandes amigos que ya están con nosotros. Mario Rubio, saludos, mi amigazo Mario. Muchísimas gracias por sumarse a esta transmisión. Salúdenme a toda la familia y un saludo a todo el equipo de Fotofinis. Momento preciso que usted liderea y haciendo un excelente trabajo en los carriles donde usted se presenta. Muchísimas gracias, mi amigazo. Primeramente, Dios, estamos en contacto. Hugo Álvarez Trejo, buenas noches. Saludos a la cuadra Álvarez. Claro que sí, a la cuadra Álvarez un saludo. Y gracias por ver esta transmisión. Igual para Time Horse. Buenas noches, amigo Seve. No se oye, cabrón. Rubén González, buenas noches. No se oye, chingao. Mario León, buenas noches. No se oye el audio. Rubén González, ya, amigo. Time Horse, ya, amigo. Mario León, fuerte y claro. Gracias, amigazos, por echarme la mano. Si no es por ustedes, no me doy cuenta. La verdad, yo estábamos aquí acomodando porque vamos a hacer un enlace vía telefónica con los amigos de El Nogalito. De Carril El Nogalito, que tiene un super evento para el próximo sábado. ¿Qué digo yo? Evento. Eventazo para el próximo sábado, mis amigos. Donde van a echar, ahora sí que carreronas, marca Acme. Se les acompletó muchas cuartetas y una super, super de Buscando a la Reina del Nogalito entre las poderosas cuadras, boludos. Cuadra Alejandro, cuadra Rancho Regina de Toluca, cuadra San Juditas Tadeo. Esta es una carrerona marca Acme, mis amigos. Aparte se está preparando el derby, super derby en 300 varas también. Y chequen nada más, aquí están viendo ustedes el programa. Y si ya lo vieron allá en el Face de las páginas de estos amigos, pues es un programón. Entonces nos vamos a enlazar con los buenos amigos, con el buen amigo Catas, para que nos platique más a fondo, porque ellos son, es parte de la organización, y que nos diga qué onda con este evento que van a tener. Pues vamos a mandar la siguiente carrera. Vimos la primera de Carrera El Nogalito. Dos añeros mexicanos, 1.45, 200 varas, donde gana Oliver, de cuadra Arrayanes, con Alberto Cerón. Y ese video pues lo vamos a subir solito, terminando esta transmisión, para que lo vean bien con audio, porque no se escuchó absolutamente más que al final. ¿Sale? Pues vámonos con la que sigue, criollitos de 1.40 en 150 varas, puerta número 1. ¿Dónde está la puerta número 1? Aquí está. Es la niña de cuadra García Juniors con David García. David García en los lomos, puerta número 2. La Belinda de cuadra Nueva Generación con Fernando García, puerta número 3. La Moringa de cuadra Granja Norte con Fernando Esquivel en los lomos. Y el celular de cuadra CO con Juan Manuel García. Vamos a verla y continuamos con todos ustedes.
Muy bien, mis amigos, continuamos con esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando, que están dando su respectivo like. Sin ese like no somos nada, que esto no circula, aquí se queda estancado. Y realmente lo necesitamos, es la única manera que ustedes tienen de apoyarnos, que sea aquí en esta transmisión, una de las que es más fácil, darle su respectivo like. Ahí les encargo, por favor, no nos abandonen. Échenle su like para que circule y llegue a más personas esa transmisión, y así pues se puedan suscribir al canal y el canal pueda tener un poco más de difusión. Saludamos al buen amigo Bonfi Ávila. Buenas noches, saludos a la cuadra Cartel. Sí, está bien escrito ahí, mi amigazo. A ver, chéquele. Miguel Jiménez, don Sebe, mande un saludo al Gorrión. Claro que sí, para el amigo Gorrión. Ahí está el saludo.
Pues decíamos que en el Nogalito para el próximo sábado 4 de diciembre está la jugada y la jugada en grande. Todo inicia a las 11 de la mañana con chaparritos de 1.32 en 200 varas. Hay dos puertas ocupadas en esa, mis amigos. Hay que ver si la juegan parejera o si de aquí al sábado llega otro caballo para que por lo menos sea tercia o se haga una respectiva cuarterola, que es lo más conveniente. 11.30. Chaparritos 1.30 más 1 en 200 varas. Cuadra Muñoz, cuadra Tomatera, cuadra Calixto y cuadra Sámago son los que se van a enfrentar en esta de Chaparritos 1.30 más 1. 12 de la tarde, dos añeros mexicanos en 300 varas, cuadra Ortix, cuadra San Fernando, creo que ya esta está pendiente, creo que ya no, cuadra Rabel y cuadra JE, esa de aquí a ese día también se puede llenar, mis amigos, dos cuadra Rabel y cuadra JE, esos son los que participan en esa. A las 12.30 una super de tapados en 100 varas, cuadra Progreso, cuadra JC, cuadra Boludos y cuadra Santa Fe. Creo que Boludos son de Oaxaca, ¿eh? Cuadra Boludos creo que es de Oaxaca. Ahorita que nos explique el buen amigazo Catas. Dijimos que cuadra Santa Fe. A la 1 de la tarde, Chaparritos 1.45 en 250 varas. Cuadra San Fernando, cuadra Cuatro Amigos y cuadra San Juan y cuadra Cosapa. El buen amigazo Alex se va a presentar con sus caballos. Muy buenos caballos que trae el buen amigazo Alex. Por supuesto, la cuadra San Juan, cuadra Cuatro Amigos. Y no sé si San Fernando sea en esta o en la de acá, que ya no participa. No estoy seguro. Ahorita que nos explique el buen amigazo Catas. A la 1.30, dos añeros mixtos en 200 varas. Cuadra Dos Carnales de Puebla, mis amigos. Cuadra Ortix, cuadra JE y cuadra Guillén. A las 2 de la tarde, tres añeros mexicanos, 325, cuadra Trinidad, cuadra Gavilanes, mis amigos. ¿Qué obole? Cuadra Gavilanes, cuadra San Juditas Tadeo y cuadra Cielito se presenta. A las 2.20, tres añeros mexicanos no ganadores, 200 varas, cuadra San Juan, cuadra Cosapa, cuadra Renacimiento y hay una puerta disponible, por el momento es tercia. A las 2.40, súper de tapados en 200 varas, cuadra Dos Carnales, cuadra Santa Fe, cuadra Progreso y cuadra JI. A las 3 de la tarde hay un agarrón de cuadra tapada contra cuadra tapada. ¿Cuál pa' cuál? Hijo de la... Hay que esperar para llegar ahí al carril y ver quién se va a enfrentar, pero se me hace que es un tremendo agarrón esta, ¿eh? 350 varas de puro poder. A las 3.20, tres añeros mixtos en 350 varas. Cuadra Nachos, cuadra Dos Carnales, cuadra Santa Fe y hay una puerta disponible. El primer hit del derby sería a las 3.40. Y a las 4.20 de la tarde es la carrera estelar, donde se busca a la reina del Nogalito. Dijimos que cuadra Boludos, cuadra Alejandro, cuadra Rancho Regina y cuadra San Judas Tadeo. ¡Qué óvole! No se la pueden perder, mis amigos. 5 de la tarde, segundo hit del derby. 5.30, tercer hit del derby. 6 de la tarde, dos carnales, ya hay tres puertas disponibles. Esta se me hace que también se va a completar, por ahí andaban ya unos caballos y si no, pues no se juega y se va con la última del derby, que sería el cuarto hit, mis amigos. Mayores informes al teléfono 56 18 80 59 81, por si les interesa un caballo todavía lo pueden llevar. También el 55 81 94 57 05 y al 24 91 52 0500. Fotofinish San Vicente, mis amigos, cubriendo este gran evento para todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar, vamos a mandar la siguiente carrera. Es una de criollos también, criollos en 250 varas. Y esa es la tercera carrera y la ganó, ahorita le checamos. Aquí les voy a dar los nombres, quienes fueron los que participaron en esta contienda. En la puerta número 2, la gitana de cuadra RJS, que qué bien le asienta la pista al Nogalito a la cuadra RJS. Cada que va, se trae sus triunfos. Dijimos que es la gitana, cuadra RJS, Israel Domínguez, puerta número 3, el Diablito de cuadra Los Primos con Fernando Fernández, no, Francisco Fernández, perdón, Francisco. Francisco Fernández en Los Lomos y después la alazana de cuadra Suspiro con Iván García en Los Lomos. Vamos a verla y continuamos.
¿Qué tal está pues en el 4? ¿Qué tal está pues en el 4? ¿Qué tal está pues? Guerra, guerra, 2.50. Ok, mis amigos, continuamos con todos ustedes. Vamos a marcarle al buen amigazo Catas. Así lo conozco yo como Catas. Vamos a ver si nos contesta. Vamos a ver si nos contesta. Y para que nos dé, nos explique cómo va a estar la jugada y les haga, por supuesto, una invitación. A ver, ahí ya está llamando. Ahí me dicen si es que se escucha. Creo que sí, ya se escucha. Sí, buenas noches. Buenas noches, amigo.
¿Cómo estamos, amigazo Catas? Oye, siempre, bueno, le digo Catas porque sí lo conocí, pero ¿cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Luis, pero mejor que sea Catas. Sí, lo dejamos como Catas. Sí. Ahí en la administración, en la organización de carril El Nogalito en Otumba. Y platíquenos, la llamada es para que nos platique, para que nos dé los pormenores de cómo va a estar la jugada, porque se mira de lujo la jugada para el próximo sábado. Y claro. ahorita le haga la invitación también aquí al público que nos ve y posterior a la gente que después ve la transmisión, ya a posterior, y quieren saber, quieren enterarse de la jugada, pues adelante. Este espacio es para usted, por favor, lo que guste comentarles. Claro, amigo. Bueno, ahí saludos a toda la audición de su canal, amigo. Pues mire, empezamos ahora sí que el día sábado, empezamos con el evento con la primer carrera a las 11 de la mañana, con el primer abierto, que es de chaparritos, de 1.32 más 1. Ahora sí que vamos a empezar, o sea, ahora sí que todos los horarios es en puertas, amigo. Ah, okay, sí. Todos los horarios es en puertas. Ahora sí que se le recomienda a todas las cuadras llegar temprano, se hace la medición para que posteriormente se hace el sorteo de puertas y vámonos, para que todo, o sea, vaya conforme el horario y nadie, ahora sí que nadie se pierda las carreras, que sepan a qué hora es la carrera, la primera carrera, y de ahí iniciamos. Se les va a estar dando media hora, amigo. Ahora sí que todo es con 10 segundos muertos en puertas, y vámonos. Siempre, ahora sí, buscando en cualquier momento, ¿no? Ahora sí que si llegara un caballo a levantar su hueso, por la integridad de los jinetes, ¿no? Ah, okay, sí, lo que se recomienda, pues, ahí en puertas con el señor juez de puertas, ¿verdad? Don Miguel, el buen Don Miguel. Es correcto. Okay, mire, le tengo aquí otra pregunta. Estoy viendo el programa y platíquenos acerca de esta, antes que pasara la de la reina del Nogalito, la de las 3 de la tarde de cuadra tapada contra cuadra tapada, para que la gente tenga ahí un poquillo. Sé que no se puede decir mucho porque pues las cuadras así lo piden y pues a lo mejor llegan caballones y es lo que la gente quiere. Más o menos denos ahí una pista, por favor. Pues mira, amigo, aquí en esta de 350 varas, bueno, le comento, son cuadras que han ido ahí al carril, okay, que la verdad han llevado, que han jugado hasta en estas que pasaron de tresañeros, tresañeros donde ganó la dama, no sé si bien recuerde. Okay, sí. Que se llevó, ahora sí que han participado, son buenas, muy buenas cuadras, no puedo así que sin menospreciar a los demás, porque todas son buenas cuadras, la verdad. Pues ahora sí que, por igual, como dicen, no puedo dar tanta información para que la gente igual esté a la expectativa, o sea, exacto, la verdad. Exacto, son sí, caballones, sí. Sí, son ok, bueno. Pues perfecto, ahora sí, pues platíquenos, era Noche de Reinas, después ya se quedó como la reina del Nogalito, y está bien, ¿no? ¿Cómo ve? En el día, mire, pues yo sé que esto se va a poner muy bueno, ¿eh? Sí. Pues, de color hormiga, pues, se enfrenta en el estado de Toluca, bueno, del estado de México. Del Rancho de Regina, Oaxaca, ¿no? Claro, Rancho Regina. Ok, Rancho de Regina de Toluca. ¿Qué llevará? Y tiene muchísimos caballones muy buenos, ¿eh? Es correcto. Ok, cuadra San Alejandro, ¿de dónde es? Amigazo. Bueno. De Oaxaca. Ah, ok, ya lo, sí se escucha, de Oaxaca. De Oaxaca, es correcto, y cuadra, permítame. Boludos es de Oaxaca, ¿no? Sí, Boludos es de Oaxaca. Ok, cuadra Alejandro, San Alejandro, perdón. Esos tengo por entendido que vienen de Guanajuato. Esos los tengo entendidos que vienen en Guanajuato. Y cuadra de Alex de San Luis Potosí. Ah, ok. San Juditas, sí, de Guanajuato. Ajá, San Juditas. Regina de Toluca, San Alejandro de San Luis Potosí y Boludos de Oaxaca, ¿no? Pues sí, es correcto. Tremendo enfrentamiento que va a haber ahí, mi amigazo. Sí, se va a poner excelente, amigo. Aquí. Y ahora sí que tratamos, ahora sí que también por igual, que no haya gente en el carril, ahí por igual, no, si me permite,
dar esas recomendaciones a todos los amigos carrereros que no estén dentro del carril. Por igual va a haber, hay personal pidiéndoles de favor a que salgan del carril, ¿no? Pero por mejor, qué mejor manera de disfrutar las carreras yéndolas de afuera, y que no, ahora sí que por cuestión de seguridad de la misma persona como de los jinetes y de los caballos. Sí. Muy bien, muy buena. Es una recomendación importante por tantas cosas que se han visto, y pues eso es lo que se quiere evitar con esta recomendación. Muchísimas gracias. Mire, estoy viendo aquí, nada más para que la gente vea, no es fácil juntar en un solo evento, por ejemplo, a Rancho Santa Fe, Dos Carnales, Progreso, Renacimiento, Cosapa, San Juan, Trinidad, Gavilanes, San Judita, Cielito, Guillén. No, es un súper eventazo, mi amigazo, que todo salga bien. Y le deseamos lo mejor de las suertes, y primeramente Dios, pues el sábado, que mucha gente los acompañe, porque realmente vale la pena este evento. La verdad es que, amigos, ahora sí, como dicen, le echamos un buen de ganas para poder tratar de invitar a todas las cuadras, y que igual las cuadras nos den ese como poquito de confianza que nos dan, que vayan a jugar ahí al carril, para poder darle el espectáculo que la gente se lo merece. Sí, ahora sí que tratamos de echarle ganas, y primeramente Dios, y les hago la cordial invitación a toda su audición, amigo, para que vernos el día sábado, ahí en punto de las 11 de la mañana, primer carrera, y pues ahí los esperamos, amigo. Bueno, pues muchísimas gracias por la información, y esperando que todo salga bien, como le comenté, deseándole todo el éxito del mundo. Y que sigan los éxitos para adelante en los próximos eventos, porque anda, ¿cuándo será su próximo evento después de este, mi amigazo, si nos puede decir? Estamos entre los días, entre el día 16 o el 23 de diciembre. Entre esos dos días estamos pensando hacer el otro evento, el último evento del año. Primeramente Dios, vendrán buenas, grandes sorpresas, y pues echarle ganas para ese evento. Eso ya sería en jueves. En jueves, es regresando, correcto. Regresando al horario, a la fecha o a los días habituales del Nogalito, que son los jueves. Es correcto, los días jueves. Ok, yo me atrevo a mencionar, mi amigazo, que la pista de Nogalito es una excelente pista para los caballos. Muy, muy chingona que está la pista, y las puertas, pues se me hace que son nuevas, ¿eh? Sí, ahora sí que la pista, bueno, ahora sí que se hizo ahí se volvió a hacer, bueno, ahora sí que se le volvió a echar arena, se trató todo lo que la pista, para que, ya ve que con estas lluvias mucho, ahora sí que con las lluvias se echan a perder mucho lo que es los carriles, las pistas, se volvió a echar arena, todo, se volvió a, ahora sí que remodelar lo que fueron las puertas, arreglarlas, dejarlas bien, o sea, se hizo un trabajo bien para que puedan ir con las cuadras a jugar sin ningún problema. Ok, y para comodidad de la gente, por si quieren pasarse del otro lado del carril, existe un túnel para que se puedan cambiar al otro lado, ¿verdad? Es correcto, hay un túnel que los que gusten, ahora sí que del lado izquierdo, donde entramos, está, ya ve que se aglomera mucho la gente. Sí. Se hizo el túnel para que pase a la gente y no tenga tanta, no haya tanta aglomeración, y la gente pueda ver, observar el espectáculo de carreras que hay, y no estar encimados. Y recuerde que ahorita con esto de la pandemia y todo eso, por eso también se hizo el túnel. Muy bien, mi amigazo, muy bien. Ya por último, díganos quién va a estar tocando. ¿Van a tener música en vivo? Claro, mi amigo, está, ahora sí que ahí nos estará amenizando el día de los amigos de Manuel Carvajal, sí, y los BGZ. Ahí nos van a estar ahí amenizando el día. Perfecto, mi amigo. Pues, así quedamos. Ya está la invitación para todo el público, toda la gente que ve esa transmisión. No podemos, discúlpeme lo que voy a decir, a lo mejor no tenemos tantísimos seguidores, pero yo creo que vamos a poner un granito de arena con esa transmisión, para que llegue más gente a su carril, que lleguen ahí tanto a jugar como el próximo sábado
lleguen a hacer acto de presencia y ver este tremendo eventazo con esas carreronas, mi amigazo. Se lo agradezco, amigo, se lo agradezco. Y así que aquí estamos, amigo. De acuerdo, aquí amigazo, estamos. Pues suerte. Estamos en contacto. ¿Alguna cosa que quiera agregar ya para despedirnos? No, pues ahora sí que ahí los esperamos, amigo. Gracias. Y muchísimas gracias por darme unos minutos aquí en su audiencia. Bueno, con su audiencia, te lo agradezco. Y pues ahí los esperamos para el día sábado. Ok, ya estamos hace unos días. De acuerdo, amigazo Catas, que todo salga bien. Ahí me saluda ahí a los amigazos que están ahí en el equipo de Carril en Nogalito o Tumba. Claro, amigo. Vale. Nos vemos. Te lo agradezco. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Ok, mis amigos, pues ahí está. Ahí quedó la llamada con el amigazo Catas, que los invita a todos y cada uno de ustedes a que acudan. Para los que están aquí con nosotros en esa transmisión y la gente que va a ver después este video, pues queda la invitación, porque la verdad que van a llegar cuadras muy muy buenas en esas tremendas cuartetas. Ya me estoy quedando con los saludos, discúlpenme. Lucio Contreras, Gerardo Castillo está antes, discúlpenme. Gerardo Castillo, saludos, amigazo, sea bienvenido a esta transmisión. Lucio Contreras, buenas noches, amigo, ya presente, es tarde, pero seguro, un saludo, mi buen amigo. Gracias, amigazo, gracias. Saludos, mi amigo Sebe, espero conocerlo personalmente el próximo sábado, ahí en el Nogalito. Saludos a la familia Pontaza Gómez. Gracias, mi amigazo Ismael, saludos a la familia, por supuesto, y primeramente Dios, ahí nos vemos. Carril en Nogalito, saludos, excelente transmisión. Gracias, mis amigazos de Carril en Nogalito, muchísimas gracias, y muchísimas gracias también porque nos dan la chance de trabajar ahí en ese carril, en esa gran pista que está dando mucho de qué hablar, porque realmente le están echando todos los kilos en esa organización, presentando grandes espectáculos de carreras. Lauro Cruz, chulada, yo creo que ha de haber dicho, porque chilada no creo. Pedro Aguillón, se prendió el cerro, dice el amigo Catas, claro que sí, se prendió el cerro. Catas Luis Reséndiz, se prendió el cerro, de acuerdo. Un saludo al tío Lauro, claro que sí, ahí está el saludo. Everardo Arana, buenas noches, mi amigo Sebe, muy buenas noches, amigazo. Pues vamos a continuar la carrera que viene, es exactamente la que me estaban pidiendo mucho en YouTube, en los videos que subí para hacer una prueba para ver cómo funcionaban independientemente los videos. La subí y todo, sube la del Big Boy contra el Rey Donovan. Pues ahí va, en esa de caballos que se aventaron, ¿eran tres añeros o dos añeros? Dos añeros se me hace. Entre Cuadra Pérez con Jesús Sánchez en los lomos y el Rey Donovan, el Búfalo, con Israel Domínguez. Vamos a ver qué pasó con esta carrera, mis amigos, porque eso venimos a ver, carreras, carreras y más carreras que están pendientes. ¡Gracias!
Estrenando nuevo cuido, en 200 ganó al vagón. A un retinto en Monterrey, que en el carril fue favorito. Ganó en la raya con faja, le decían el Carmelito. Y con chorro perdió el cuatro. Dos rayas fue el compromiso. 3.50 al temerario, en rubio le fue a ganar. Un caballo en buen momento de la cuadra pavo real, en la rienda sacó un cuerpo, el regreso al pasó al alazán. Luego de algunos minutos ya no se pudo hacer más. Daba su último respiro, un ligero de verdad. Ok, mis amigos, continuamos con este streaming, con esta transmisión para todos ustedes, y nos dicen los buenos amigos de Carril Nogalito. Nogalito, saludos al amigo Don Fito de Cuadra Compadres. Ahí está el saludo para los buenos amigos. Matías Hurtado Lara, un saludo para toda la gente carrerera. Buenas noches, un saludo de sus amigos de Cuadra La Laguna de León, Guanajuato. Ahí está el saludo para los amigos que nos ven desde allá, desde León, Guanajuato. Claro que sí, están invitados acá por este lado, allá en Querétaro, en el Alacrán. Hay abiertas de tapados para acá, para el Nogalito, para Pista del Yucón, para Carril Guillermo Umbrán, donde quieran ustedes. Si algún día quieren echarse la vuelta, hay jugada para que puedan venir a probar sus ejemplares de este lado. Vamos a mandar la siguiente abierta, chaparritos. No, no es de chaparritos. Es de 200 varas, 1.45, que sí vendría siendo, ¿no? De pelo a la cruz, mis amigos. De pelo a la cruz. Vamos a verla y continuamos. 200 varas. Es que me están mandando acá mensajes este cuate. No me deja chambear. El Vulcano de Cuadra Begoña con Miguel Ángel Islas en Los Lomos. Puerta número 2, la Blancanieves de Cuadra Rancho Santa Fe. Con el Guachito en Los Lomos, la Nayeli. De Cuadra Ábar con Daniel Báez. En la puerta número 4, la Sotita de Cuadra Mi Flaquita con Israel Domínguez. ¡Vaya, vaya! 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 ¡Va
¿Seis fotos, era? Voy. ¿Qué puerta sale? Muy bien, mis amigos, continuamos con todos ustedes en esta transmisión. Tenemos otros dos saludos aquí. Hijo, ya se borró el del buen amigazo que estaba aquí, Julio Martínez. Vamos a leer el de Cristian David Mendoza Hernández. Un saludote para el buen amigazo Crisantos Nava Ruiz. Buenas noches, Sebe, aquí presentes. Y qué buen programa. Gracias, mi amigazo. Qué bueno que les gusta. Y pues de eso se trata. Que les guste estas transmisiones. Vamos a ver la que sigue. Abierta en 200 varas. Puerta número 1, el Cotorro de Cuadra Rancho Santa Fe con el Zorrillo en los lomos. Puerta número 2, el 2R de Cuadra Renacimiento con Jesús Baltasar. Puerta número 3, el Egoísta de Cuadra Ávar con Daniel Báez. No, esa es la puerta 4. Puerta número 3, el MM de Cuadra Mi Gusto Es con Israel Domínguez.
¡Qué puerta va, jefe! Cuadra campas desde uno hasta donde sepan contar, compas. Nada más mande, mande. ¿Qué cuadra eres? Desde muy temprana edad dejaba atrás a su rancho y quisiera probar suerte en el lado americano. Los gallos en los palenques y en el carril los caballos. Le gustan de corazón al amigo José Manso, Manso solo de apellido, pues es puro michoacano. La cuadra que aranda forma junto con unos amigos, el compa Miguel Durán. Ay, son de mis amigos, el MM de cuadra de Gusto. Con el famoso llantero les demostró quién es quién. El ranchero y el Jesse, también la Case es ligera. De Mixtequilla a Veracruz, Guate Bustos monta y entrena, haciendo equipo en la pista con el compa Eliud Becerra. Se les han dado las cosas, de las bendiciones de Dios agradecidos están los dos hermanos Ortiz, Ramón y el amigo Abraham. Seguido toca la banda, el compa Manso está alegre con su familia en su rancho. Muy tranquilo se divierte, pura cuadra la charanda, también Michoacán pariente. Un saludo para Jesús Vieira y para los plebes, pura cuadra la charanda. La Mora, servicio de carruaje color negro tipo mexicano para eventos sociales, en especial bodas y quinceañeras. El servicio incluye traslado al lugar del evento, tiempo de duración de la ceremonia, tiempo de sesión de fotografía y traslado al lugar de la recepción. Carruajes La Mora, estamos ubicados en Avenida de las Torres, sin número, Colonia La Mora,
en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Mayores informes, comunícate a los teléfonos 5569-698834, 5569-695588, 5515-2499-31. Con Leticia Lira o Mauricio González, damos servicio a todo México. Carruajes La Mora, tu mejor opción. Muy bien, mis amigos, continuamos con todos ustedes. Vamos a saludar al buen amigazo Julio Martínez, que se encuentra con nosotros en esta transmisión. Bienvenido, mi amigazo, y un saludo para Cuadra Renacimiento. Sale, pues, vamos a continuar recordándoles que para el próximo sábado 4 de diciembre está el evento de lujo en Carril El Nogalito o Tumba, mis amigos. Un súper evento que pocas veces se miran. Ahí los esperamos, primeramente Dios, el sábado, con ese gran evento. Vamos a mandar la siguiente carrera, que es la Chilindrina para La Mora, donde La Mora le daba claro. Chilindrina, Cuadra San Antonio, con Fernando García en los lomos. La Mora de Cuadra San Ignacio. Y el Yuki, pues no lo sabemos, ¿ustedes creen? Sale, vamos a verla en 200 varas jugar.
Muy bien, mis amigos, continuamos en este streaming y también los invitamos para que hagan acto de presencia y si quieren participar en estos abiertos en el cierre de temporada de Pista El Yukón en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Mis amigos, están todos invitados porque ya también se está preparando un super programón para ese día con parejeras, si más no me equivoco, pues como unas 14. Va a estar un eventazo también, mis amigos. Y yo creo que le vamos a llegar arriba de las 20 carreras también, mis amigos, para el día sábado 18 de diciembre. Para que vayan checándole. Y en estos abiertos todavía hay puertas disponibles. En algunos yo creo que ya no. Y en otros a lo mejor ya no se van a armar. Pero echen un grito, por favor, al teléfono 7224-1742-94. Para que les den informes de cómo va y si quieren participar, aquí está la información en pantalla. Está todo más que listo para el sábado 18 de diciembre, el cierre de temporada, el gran cierre de temporada de Pista Yukón en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Mis amigos, el teléfono, ustedes marcan, preguntan por Esmeralda y ella les da todos los informes para este también muy, muy gran evento. Sale, vamos a continuar, viene... Abierta en 300 varas, puerta número 1, el ranchero de cuadra Rancho Santa Fe con el zorrillo en los lomos. Puerta número 2, el puerquito de cuadra Dos Amigos con Francisco Fernández. Puerta número 3, el rojo de cuadra Alba con el buen amigazo Gil. Puerta número 4, la prieta Lee de Capricho de las Águilas con Alejandro Gómez. Amigos, vamos a acomodarla porque ¿qué creen que no está puesta? Ahí va, mis amigos, donde ganó el famoso ranchero. Sale, mis amigos, ya quedó. ¡Cada cuarta de la vista!
Esteban y Carlos, buen día. Y ahí le va, compa, adentro, pura cuadra del Durazno. ¡Hey, ja! En el carril de la Trini midieron 300 yardas. El doctor era el caballo, con más de faja le ganan. Y a un cuatralbo de Ramírez, la primera le apuntaba. En un derbi de Luis Moya, se volvieron a topar. Con la copa fue lo mismo, y se iba para la final. Al botas y a una yeguita, un blanquito fue a pintar. Pero el destino le puso una prueba al animal. De un cólico se salvaba y se fue de cemental. Sería un problema en sus cascos el que marcaría su final. Ok, mis amigos, continuamos con todos ustedes. Vamos a mandar la siguiente carrera, que es de las parejeras, la estelar de esta tarde. Es la de en 300, no, en 225 varas, el profesor de cuadra San Antonio con Fernando García, para la perlita de cuadra pureza con Leonardo Vidaña. Mis amigos, todo parejo, 225 varas. Pero aquí tengo un saludo. Seth Pereira, saludos a Cuadra la Concha. Claro que sí, ahí está el saludo. Nos dice el buen amigazo Hugo Álvarez. Ya casi salen las del Alacrán. Aguante, mi amigazo, porque aquí fueron 14 y fueron el día jueves. Después nos vamos con las del domingo. Ernesto González, saludos, don Cebe. Saludos, mi amigazo. Saludos, gracias por sumarse a la transmisión. Pues vamos a ver esa carrera de el profesor con la perlita o la perlita para el profesor. ¡Vamos!
Ok, mis amigos, la carrera que sigue es la de El Patriota de Cuadra Renacimiento con Jesús Baltazar en los lomos. Se enfrentó a las dos vidas de Cuadra Capricho de las Águilas con Alejandro Gómez. Esa es la carrera que sigue. Y un saludo para Evelyn González. Saludos para Palchino de Cuadra Capulín. Ahí está el saludo. Vamos a ver la carrera de El Patriota para las dos vidas. Ok, continuamos con todos ustedes. Se acaba de sumar el buen amigazo Martín García. Saludos, amigo Sebe. Ya presentes Cuadra SEO. Bienvenido, mi amigazo. Saludos para Cuadra SEO. Mauricio González, amigo, ya no me mandó mi saludo para mi nieto, el Cocais, que lo está esperando. Ya me había dicho, sí, ¿verdad? Y hijo, sí, discúlpeme, mi amigazo, me brinqué, me pasé esa, discúlpeme. Un saludo para su nieto, amigazo Mauricio González, para el buen amigazo Cocais, que está viendo la transmisión. Gracias por vernos, gracias por seguirnos. Un saludo, y ahí dispense, me pasé su saludo, pero ahí está, ahí está. ¿Qué sigue, mis amigos? Regresa con más fuerza a Cambay Racetrack, antes carril 727, con nueva administración, nueva organización.
Raúl Montes se presenta después de haber hecho estupendos eventos en Pista Santín, desaparecida Pista Santín, que ya no está. Ahora hay naves ahí industriales y la cosa chinga, no sé por qué pasó eso. Bueno, pero ahí está Raúl Montes en Carril Acambay. Racetrack, mis amigos. Y para que ustedes vayan a trabajar sus caballos, ya está disponible la pista, el carril ya está lista, le están ahorita agregando arena, se le está agregando arena, se va a modificar el sistema de las puertas porque es justo y necesario, y también se va a arreglar el paradero, mis amigos, para que vayan con toda la confianza del mundo a jugar sus carreras que se están organizando, como por ejemplo en 25 varas de a 10K, en 50 varas de a 10K, en 100 varas de a 10K y en 200 varas de a 10K. Eso es lo que hay. Repito, 25 varas, 50 varas, 100 varas y 200 varas. Ya hay caballos apuntados. Y por supuesto ya también hay carreras de compromiso registradas para ese día. Recuérdenlo, domingo 19 de diciembre regresa a Acambay Racetrack y regresa con más fuerza, con nueva organización. Con después del estupendo trabajo que hacía el buen amigazo Juan de Dios, pues ahora se va a buscar con esta organización, pues superar primeramente Dios, superar ese trabajo que se hizo y darles a ustedes un buen servicio, sobre todo que se vayan contentos y que les den ganas de regresar a este track, a esta pista, a Acambay Racetrack. En la foto, fotofinish, momento preciso, mis amigos. Y las mejores carreras, fotografía y video, haciendo equipo. Vamos a continuar, mis amigos. Les recuerdo, 19 de diciembre, domingo. Continuamos, la carrera que sigue. Super abierta en 200 varas, puerta número 1. El Tucán de cuadra, dos amigos, con Martín Alvarado en los lomos. Puerta número 3, el Chacorta de cuadra RJS con Daniel Báez. Repito, qué bien le asienta esta pista a cuadra RJS. Puerta número 2, el Turco de cuadra El Bebo con Israel Domínguez. Los amigos de Morelos se presentaron allá en Carril El Nogalito. Puerta número 4, la Jarocha de cuadra Monse con Alejandro Gómez montando a esa yegua. 200 varas, una abierta, vamos a verla. Será
siempre anda atenta, su esposa de origen yaqui. Sabe mucho de carreras. ¿Este cuál es? Empezando ¿cuál en es? Las mechadas. Ahí dispensen, mis amigos, algo está pasando con ese video, no está pasando en tiempo y forma como debe de ser. Lo vamos a mandar a hacer otra vez, en lo que les paso otra carrera. Ahí dispensen, es cosa de estas máquinas que no tienen palabra de honor, en serio que no. No sé qué esté pasando, déjenme ver si tengo la otra carrera. Voy a brincar esta y ahorita la voy a acomodar. Viene la coronela para la Gavilana, mis amigos, y vamos a checar esta carrera de 200 varas que estuvo de lujo. Un señor carrerón entre esos tres caballos de cuadra el Bebo, los de cuadra dos amigos y por supuesto el Chacorta que gana. Vamos a ver cómo se ve esta carrera, ahorita venimos a mandar la que estábamos checando. Saludos a la familia Lara Cervantes.
tequila sale y es cuando se altera. Se levantan dos patitas, sabe que es día de carrera, es violenta en los cajones, brinca y empieza a hacer tierra. Corrió un derbi y lo ganó, a la zarca fue después. Dejó atrás a la Rosita y a un ligero Ayanindé, una zaina sin jinete. Muy por detrás se le fue al indio y al alacrán, y al manchitas les ganó su entrenador es Erasmo, la Shakira el corredor. Van 19 retratos que a sus dueños ya les dio. Ok, mis amigos, vamos a mandar la carrera que no quiso jalar ahorita, como que estaba muy lenta, la del Chacorta. Vamos a verla y continuamos. Un saludo para todos.
estaban duros los contrarios. Esa tarde la perdió, también eso hay que contarlo. No estaba al 100%. Traía un problema en las manos, de la cuadra pura sangre. Fue y le topó a la ardilla, lo dejó bastante atrás, que ni a la foto lo invita. Esa tarde a Tony Hernández lo acompañó su familia. De tres añeros, dos moros y un alazán, era favorito un prieto, le ganó pico a paleta. Los otros poco más lejos, en la cuarteta de lumbre, al moro blue fue a cobrar. Bien, mis amigos, recordándoles que para el próximo sábado está el evento en grande en Carril El Nogalito o Tumba con super carreras de caballos. Vamos a ver la siguiente carrera, es la de El Ruso de Cuadra El Bebo con Israel Domínguez, mano a mano contra La Marinera de Cuadra Rancho Santa Fe y Arturo Romero en los lomos. Un carrerón hasta las 400 varas. Valentín
el cómico con las ganas, listo tuvo que quedarse. Muy bien, mis amigos, vamos a ver la última de Carril el Nogalito de ese día, que fue 25 de noviembre. Vamos a ver la del Batmancito para el Gato Negro o el Prieto, más bien el Prieto y la Valentina, mis amigos, y continuamos con todos ustedes. Thank you.
viento. El gato negro le llama Chihuahua, son sus terrenos. Su registro americano, son sangres de alto calibre. El señor solo es su padre. La yegua y madre nace entre tormenta y lodo, y por eso en nuestro baile. ¡Deja que pase! En la ciudad. Otra víctima del gato, sin fuerte llegó a la meta. Chuyito lo iba jalando. Y este es otro corrido verdadero. Échale ganas, Andresillo. La gran cuadra maturana le aventó al teibolero. No quisieron arriesgarse, o acaso miedo tuvieron. Pagaron la multa al gato y se asustó el aventurero. La heredera retó al gato, con 6 triunfos iba a invitar. Los nietos no lo creían, la chorrió desde las puertas. Le gritaban al prieto el corro, ni por ser dama respetas. Don José le da el poder, Iván y César lo respaldan. El gordo Muñiz lo cuida, ni se acerquen a la jaula. Quien lo quiera ver correr, lléguenle a Parral, Chihuahua. Ok, mis amigos, con eso terminamos las carreras que se jugaron el 25 de noviembre en carril El Nogalito Otumba. Ahora se viene el evento para este próximo sábado 4 de diciembre con sus grandes carreras que tiene programadas. Muchas cuartetas de tapados, unas carreras, una carrera parejera de cuadras tapadas, el derby en 300 varas y por supuesto la de Reina del Nogalito, mis amigos. Vámonos a cambiar de traque, continuamos con esta transmisión, con las carreras que tenemos pendientes. Saludamos al buen amigazo Luis Ángel Pérez Carmona, saludos a Cuadra Pérez, mi CB. Ahí está el saludo, amigazo. Invitándolos para Carril El Alacrán, mis amigos, 9 de enero del 2022. Un abierto en 100 varas con 16 caballos o con los que se junten. La puerta es de 10K. Están invitados. Llamen a los teléfonos si les interesa alguna puerta al 44-23-51-2608 o 44-23-67-79-51. Repito, 44-23-51-2608 o 44-23-67-79-51. Vámonos con las carreras de este traque, allá donde se juega lo bueno. Iniciamos con La Tormenta, La Diva y El Halloween.
la tormenta puerta 2. Yo ya las tengo todas listas. Amigos, nos escucha, ya sé. Ahí está. Vamos a ver si ahora sí la toca bien. Amigos, continuamos con todos ustedes. Se abrió esta nueva convocatoria de abiertas de tapados para el domingo 23
de enero, mis amigos, del año ya 2022. En 200 varas de a 15K, en 300 varas de a 20K y en 350 varas de a 20K. Aparten sus puertas llamando al teléfono 4423-51-2608 o al 4423-67-7951. Esta es una nueva convocatoria para el domingo 23 de enero, mis amigos. Allá donde se juega lo bueno, ustedes ya lo saben. Continuamos con la siguiente carrera. Viene la cuñita para el bandido. Ya en Durango le pusieron
el mocho muestre cuatralco y Borillén es su padre. Escuchas un sapo de la yegua, yo muy bonitas carreras, corriendo en carril la estrella, a la indiana la dejo atrás, después ganó una quinteta. Luego llegó a mi... ¡Claro, Claudio, Cheta! ¡Viene Claudio, Cheta! ¡Pues claro, hermano! La gente de Zacatecas, oiga, ¡hey, ha! Le fue a ganar al Mercurio, jugaron 200 varas. En la revancha de nuevo, las enancas le miraban. Cirilo montó al caballo, muy poquito lo forzaba. Ya con la cuadra el lucero de la región de los llanos, a una alazana rayada, en Juan Aldama ganaron, y a un caballo que es ligero, allá por Puanas blanquearon. Con tres cuartos a una yegua, en la tira la dejó, se vio muy bien en el surco, el guapo trae corazón, y en la González Ortega, una deuda fue y cobró. Continuamos, mis amigos, vamos a ver la siguiente carrera. Esta es la del Tierritas, puerta 4, cuadra Santa Isabel, montó Juan Luis Berrones. Puerta número 2, el Tucán de cuadra Malinto con Raúl Casas, y puerta número 3, la Tanquerita de cuadra Mecánicos con Mauricio Holguín. Es un moroto soñado, del pecho está marcadito. Lo es que en el sanatorio se les hizo un muy bonito. Dios de Manuel lo mandaron de Portillo. Él lo recibe y José Ortiz lo enseñó, que soltará a sus animales, con él nunca batalló. Le gustaba el trato fino. Un
bolita y otros jockeys fueron 30 sus carreras. En su lista va el trailero, el bombas y la carnicera, y otros que por ahí olvido. Pero también esos cuentan. Lo volvieron a cruzar por Acuña San Antonio. Pronto ganó una cuarteta, Cuadra Ponce llevó al Moro, y en una abierta de Meides entran seis, les ganó a todos. Una noche inesperada Juan Luis iba manejando, y era su turno en luz verde. Lo embistió aquel inhumano, gran dolor a su familia, dejó en el corazón clavado. Su caballo consentido, que un día le regaló César, Maquila en Santa Gertrudis, ya no volvió a las carreras. Ese moro a su familia, mucho a Juan Luis le recuerda. Cuadra Nuevo León fue muy especial la yegua, los cuadros de ella colgados. Fueron una historia ligera. Practicaba el corona, que pocos creían en ella. La muralla aquí llegó. Tres tierras se sacó, todas se las ganó fácil. Se retrató Nuevo León, Cuadra Guadalupe y Piscis, y la cuadra Nuevo León. Para el agarrón de moros, mucha feria se jugó. A los dos los dominó. Una carrera famosa se jugó en el Ojo de Agua, con seis yeguas muy puerteras. La mora pica en la raya, el fallo no favorece. Todos vieron que ganaba, quedó su caballeriza esperando que volviera. Un problema en sus cascos hicieron que la durmieran, con un corrido no alcanza. Bien, mis amigos, la carrera que sigue, que les vamos a presentar, fue la del Viajero. Puerta número 3, cuadra Ojo de Agua con el Chivito. Puerta número 2, el Jaguar, cuadra
García Malinto con Raúl Casas y puerta número 4 con Pedro Avilés, Presa del Gato, Doctor Mora, y montó Benito Juárez el Chapatín. Amigos, vamos a ver la siguiente carrera, la Margarita. La Margarita de Cuadra Los Amigos montó Castrol para la Tóxica de Cuadra Tequila con Mauricio Oviedo. Comprada.
ese problema que la está mandando muy lentas. Y ya puedo entender por qué está la cosa, pero ahorita la vamos a corregir, mis amigos. No sé qué esté pasando con este aparato. Ahí va. Ahí va, la vamos a mandar bien. Bien, bien, bien. No quiere renderizar de volada. Le vamos a bajar un poco la calidad para que la pueda mandar. Pocas fueron a los picos. Pues vamos a ver la carrerona que se aventó el diamante de cuadra Álvarez montando Gil Estrada. Se enfrentó al minero de cuadra Mezquital Malinto con Raúl Casas. Vamos a verla y continuamos. Gracias.
Carnal, bájate de ahí. ¿Cuánto? Ya no. Vamos a ver la del gringo de Cuadra Ojo de Agua con El Chivito para el clavelito de Cuadra Modestos Tequila con Raúl Casas. Centenario es ligero, de la cuadra de las palmas,
gallero. Así que de haces, después marcó su terreno. Mucha gente está al pendiente, hace muy bien su trabajo. El ojo así el veneno, también incompita el chango. Macho en su mano derecha, en uno siempre apoyando. ¿Grabas ahí en la escalera? Y estamos en uno, viejón, y pura cuadra Las Palmas. ¡Ay, ja! Dos cámaras les pusieron para una tercia jugar. La Lupita y la Blackberry le quisieron atorar. Toche le decía a Miguel, la tenemos que pegar. Enfierrado, y los de cuadra Las Palmas cobran aunque la tablearon. Fernando José Salinas Hernández, saludos a cuadra Ojo de Agua. Ahí está el saludo, amigazo. Gracias por ver la transmisión. Juan José Martínez, un saludo para el Cochi. Ahí está el saludo para el buen amigo Cochi. Vamos a ver la última carrera, mis amigos. El solitario de Cuadra Calixto con Gil Estrada en los lomos. Para el romerito de Cuadra, el quemado con Eric Velázquez. 200 varas, todo parejo. Hacer con esta transmisión, no está queriendo pasar las carreras bien. La vamos a volver a cargar y la vamos a volver a mandar. Ya para terminar, mis amigos, vamos a corregir esto porque necesitamos menos calidad, porque se está haciendo tonta la tarjeta de video al renderizar estos videos.
Y es la última, ¿eh? Es la última y no quiere. Mis amigos, con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Ahí les encargo para el próximo sábado el evento del Nogalito. Ahí nos vemos. Primeramente Dios, estamos pendientes. Se despide su amigo Severiano. El día domingo nos vamos allá a Querétaro, mis amigos. También está buena la jugada. Muchas gracias. Que descansen. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Ah, no. El viernes vamos a pasar las carreras de carril del 4. Y de un carril allá por Valle de Bravo. Nos vemos, mis amigos. Gracias. La historia es de un buen caballo. Esta es una presentación exclusiva de las mejores carreras, fotografía. El payaso allá por Texas, por Zacatecas el 4, y en Durango le pusieron el mocho este 4 al 2. Y Bori James es su padre, chas un sapo de la yegua, dio muy bonitas carreras, corriendo en carril la estrella, a la india la dejó.
dejó atrás. Después ganó una quinteta. Luego llegó a Miguel.